Cataratas del Iguazú, una de las nuevas siete maravillas del mundo que desde su seno nos muestra la magnificencia de la naturaleza. Aquí estamos, sublimes en el universo de una de las maravillas de la creación, las Cataratas del Iguazú, con sus aguas de atronadoras cascadas que hace millones de años se despeñan eternamente en el vacío, transformando este paisaje de verde vapor y brumas en uno de los destinos más bellos del planeta. Bienvenidos a esta obra prima de la naturaleza. Las Cataratas del Iguazú nacieron hace unos 100.000 años en el sitio llamado hoy Tres Fronteras y es la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná, punto límite entre tres países, la República Argentina, la República del Paraguay y los Estados Unidos del Brasil. Deben indirectamente su existencia a una gran falla geológica producida donde actualmente tiene su cauce el río Paraná. Esta falla geológica significó que la costa occidental del Paraná quedara 30 metros más alta que la costa oriental. No nacieron así unas cascadas de 30 metros de altura, pues la actual costa paraguaya se elevó sin afectar en forma directa al río Iguazú. Ocurrió que el río Paraná socavó rápidamente su lecho, ahora más blando, pues estaba molido por el movimiento de los dos gigantescos bloques. El Paraná, en busca de su nivel de base, descendió rápidamente, hasta estabilizarse en pocos años, unos 80 metros debajo de su anterior cota, pero como el río Iguazú no fue afectado por esta falla, en vez de continuar tributando al mismo nivel sus aguas, quedó en su desembocadura convertido en una violenta cascada de 80 metros de altura. Cuenta con numerosos saltos aislados que en épocas de lluvias forman un majestuoso frente único de caudalosas cascadas, y la altura de sus imponentes caídas varía de 40 a 80 metros. El gran río Iguazú nace en la Sierra do Mar, en Piracuara,
territorio brasileño. Recorre 1.320 kilómetros hasta llegar a las cataratas. Una proliferación de escollos, islotes y alargadas islas fragmentan el río en numerosos brazos. Al llegar al barranco, cada uno de ellos da lugar a un salto, constituyendo en su conjunto el maravilloso escenario de las cataratas. Uno de los brazos más voluminosos del río se precipita en una profunda caída entre las rocas, separando los países de Argentina y Brasil, formando la Garganta del Diablo. Luego de ese espectáculo formidable, el río sigue su camino hasta desaguar majestuosamente en el río Paraná, en la triple frontera. La palabra Iguazú, en la etimología guaraní, significa agua grande. Esta maravilla geográfica es parte del territorio de Argentina y Brasil. Ambos países han establecido sus respectivos parques nacionales para conservar la cuenca hidrográfica del río Iguazú y la flora y la fauna existentes. El Parque Nacional Iguazú de Argentina fue creado en el año 1934 y cubre una superficie de 67.000 hectáreas. Los principales recorridos que se ofrecen a los turistas son: Circuito Superior, alrededor de 700 metros de recorrido, donde podremos observar la vista superior de los Altos, Dos Hermanas, Salto Ramírez, Bosetti, Adán y Eva y el Salto Ambiguá. Circuito Inferior. Se recorre a través de escalinatas descendentes, lo que permite a los turistas estar al contacto más directo con las frescuras de las aguas. En este tramo del paseo observaremos el Salto Álvar Núñez, el Peñón de la Bella Vista, Bosetti y el Salto Dos Hermanas. Paseo a la Isla San Martín. Se accede en lanchas. Allí se podrá disfrutar de la playa, o para algunos, si prefieren, podrán subir 160 escalones que acceden a tres miradores, los cuales son el Salto San Martín, la famosa Ventana y la exuberante Garganta del Diablo. Garganta del Diablo, nombre puesto por los guaraníes que habitaban las márgenes del río Iguazú, quienes veían desde lejos la bruma y escuchaban el ruido que produce el agua al caer. Este sonido era como un grito pronunciado por las fuerzas desconocidas e incontrolables del diablo, dueño de la tiniebla en la mitología guaraní.
En la Garganta del Diablo se concentra el grupo de saltos más caudalosos, cascada que parece encerrar al observador ubicado en el borde del gigantesco caldero. Forman interrumpidas cortinas vivientes de 70 metros de altura y que con un atronador rugido produce en la base una violentísima explosión acuática de las que se desprenden inmensas columnas de espeso vapor sobrepasando el nivel del barranco algunos cientos de metros. La Garganta del Diablo es la más imponente expresión del Iguazú. Es el fragor de cientos de truenos, es la bruma y la espuma que vemos en la lejanía. Es el testigo y mensajes de amores imposibles de príncipes guaraníes que en su huida al amor provocaron la ira de los dioses para que tiemble y se abra la tierra. Es el arpa india que nos deja escuchar fugas y arpegios que se convierten en arcoíris multicolores. Es el fondo que no tiene fondo, porque es el misterio del hechizo y del encanto. Son las retinas incrédulas que se llevan para siempre la magia del Iguazú. Las nuevas infraestructuras. La remodelación del Parque Nacional Iguazú cuenta con el flamante tren ecológico. Este tren, propulsado a gas, está diseñado para no dañar el medio ambiente. Con una capacidad de 120 asientos, el visitante recorrerá 7 kilómetros por la selva antes de estar en contacto con los saltos. El trayecto se realiza a una velocidad que no supera los 20 km por hora para facilitar la contemplación del paisaje y para minimizar el impacto ambiental. También podrán observar en estas nuevas obras un anfiteatro, ventas de artesanías y una variada propuesta gastronómica que contemplan las ofertas del sector de atención al visitante. El parque forma parte de una prolongación de la selva paranaense. Alberga más de 2.000 especies conocidas de plantas. La flora se caracteriza por la exuberancia de sus especies. Es rica en bromeliáceas, orquídeas, aráceas y lianas. Gigantescos árboles sirven de sostén a una gran variedad de enredaderas trepadoras, lianas y plantas epífitas. La flora arbórea tiene más de 90 especies. Los grandes árboles asombran permanentemente al visitante, sobresaliendo el palo rosa, nombre que se le debe al color de su madera. Este árbol puede llegar a crecer hasta unos 40 metros de alto, distinguiéndose fácilmente en la selva misionera, considerado monumento provincial. El lapacho negro, a fines de invierno y antes de echar sus hojas, se cubre completamente de flores rosadas. La selva también cuenta con otro verdadero gigante, el ibirapitá, que puede llegar a los 35 metros de alto, con singulares flores que florecen en verano y en otoño. El parque
posee una de las mayores reservas forestales de América del Sur y uno de los últimos reservorios de protección ambiental. La rica biodiversidad del parque atrae a investigadores de todo el mundo. Pueden encontrarse monte adentro los bellos palmitos, que tardan 15 años en madurar. La tala indiscriminada para extraer su cogollo la ha transformado en una especie de árbol en peligro de extinción. La flora del Parque Nacional, con una cobertura exuberante,